Bueno, mi nombre es Jorge Hernando Díaz, natural de La Dorada. Aspiro al Consejo Municipal de este, mi municipio, por la lista del Polo Democrático Alternativo. Estoy en el quinto renglón. Aspiro a llegar al Consejo para tratar temas muy puntuales como la defensa de la salud, la defensa del sector pesquero, artesanal y deportivo, en un amplio renglón de la economía, como es especies ípticas y hídricas, donde se encuentran amenazados tanto lo artesanal como lo deportivo, lo artesanal con la importación masiva de peces brasileros del Vietnam, como el basa del Vietnam, el simio mota de la Amazonía brasilera, el bocachico argentino y otra cantidad de especies, la desecación de ciénagas. Le vamos a solicitar al gobierno nacional si apliquen los repoblamientos de especies nativas en estas ciénagas. De la mano con la Federación Nacional de Pescadores Artesanales y Ambientalistas estaremos también solicitándole el subsidio al Estado para los tiempos de veda en la pesca artesanal. El pescador deportivo se encuentra amenazado porque las cuencas hídricas donde se ejercía la pesca deportiva también están sedimentándose a través de la pérdida de agua con la aplicación de los proyectos hidroeléctricos. El río Guarino es un fiel testimonio reflejado, donde ya es turbio, unas aguas que eran traslúcidas. Y también en la salud solicitamos a las EPS, vamos a presionar, vamos a denunciar para que le paguen a las IPS, a la clínica CELAD, las deudas contraídas, no solamente aquí en el municipio, sino a nivel nacional. Eso es grave porque no se está atendiendo adecuadamente a las personas en salud. Cristian Valenzuela, candidato oficial a la alcaldía de La Dorada, es concejal del municipio de La Dorada. En 2 años y medio que estuve como concejal, gestionamos importantes proyectos que hoy son puestos al servicio de la comunidad, como lo fue la apertura del nuevo sistema de transporte urbano, que hoy presta un servicio y mejora calidad de vida, como también fue la ejecución de los recursos para ejecutar la primera unidad de cuidados intensivos de alta complejidad, que hoy salva vidas en La Dorada, como lo fue ese proyecto grande de la ley honores al senador Víctor Renán Barco López, que hoy nos permite que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo de ejecución 2015-2018 la construcción del hospital de alta complejidad para La Dorada y el Magdalena Medio. Este hospital y esta obra será un reto en mi administración, que permitirá que nuestros doradenses mejoren su calidad de vida, como lo es también la generación de empleo. El Partido Liberal está enfocado en su primer pilar fundamental, en la generación de empleo: empleo para nuestras madres cabeza de hogar, empleo para nuestros padres cabeza de hogar, empleo para nuestras familias, nuestros jóvenes que hoy andan perdidos, sin esperanzas, y esa es una política clara que desde la alcaldía, con el doctor Mesa a la gobernación, con nuestro diputado Fernando Mejía y con nuestro grupo de concejales en mayoría, haremos que estos próximos 4 años La Dorada sea una mejor ciudad. Los invito a que vean en Cristian Valenzuela el liderazgo, la capacidad de gestionar, la posibilidad de que podamos devolver la esperanza a los doradenses y que podamos generar empleo, empleo y empleo para todos los doradenses. Dios los bendiga.
Gracias.